público presente, de pie. Pueden sentarse. Acusado, póngase de pie. Una vez realizado el acto del juicio oral y teniendo en cuenta las pruebas practicadas obrante en el expediente investigativo, hemos considerado al acusado Luis Pérez Sánchez responsable del delito de estafa. Acusado, por favor, la vista al frente. Previsto y sancionado en el artículo 334, apartado 1 y 2 del Código Penal, por haber ejecutado el hecho por sí mismo, según el artículo 18, apartado 1 y 2 del mismo cuerpo legal. Acusado, este tribunal ha podido demostrar, después de haber realizado esta vista oral, y mediante las pruebas fehacientes, documentales y testificales que fueron apreciadas en su momento, su culpabilidad. Acusado, por favor, mantenga la vista al frente o me veré obligado a retirar a todo el público de la sala. Por lo que este Tribunal Municipal de 10 de Octubre lo declara culpable por el delito de estafa y lo condena a 5 años de privación de libertad, sanción que usted deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que sea designado por el Ministerio del Interior. Se le informa además que, de no estar de acuerdo con la sanción, usted tiene derecho a apelar en un término de 10 días hábiles. Señor presidente, soy inocente. Secretaria, por favor. Oficiales, condúzcanlo. Salud. ¿Die heißen Sie? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Tamara. Pero si quieres, me puedes decir Tammy. Tammy. Y yo soy Alicia. ¿Y tú? Patrick. ¿Y estás aquí de vacaciones o...? Estoy haciendo curso de posgrado de artes plásticas. Y también tengo algunos negocios. ¿Y qué te parece esto? Grandísimas. Quiero decir, La Habana. Perdón a la equivocación. Muy bonita, bella capital. Sí, pero no te confíes. ¿Perdón? Digo que no te confíes. ¿Cadenas? Yo la pongo así mostrando porque en mi negocio yo las vendo. No. ¿Qué pasa? No se burlen. Yo soy estudiante, no tengo mucha plata. No te preocupes, eres adorable. Y tú también eres muy atractiva, ¿sabes? Dásele. ¿Por qué no vamos a bailar? Sí, me parece muy bien. ¿Aló? Sí, hombre, ¿qué tal? Ach, du Scheiße.
Pero mucha fiebre. Si no vas mañana, entonces yo no sé a quién entregar cadena, porque no conozco esos tíos. Bueno, mira, hagamos una cosa. Que vaya mañana tipo 6 de la tarde a mi hotel y ya yo entrego cadena y que ellos lleven dinero. Ya, hacemos eso. Vale, gute besserung, que te mejores. Mira, si tú quieres, yo te puedo presentar a algunos amigos míos que compran prendas. ¿Asegura? Segurísima. Son de confianza. Bueno, pues que vaya mañana a hotel mío, pero temprano en la mañana. Okay. Buenos días, señor Vélez. ¿Me puedo sorprender? ¿Me puedo sorprender? Enseguida. Aquí dentro. Es ocho. Hola. Disculpa. No, tranquilo, no te preocupes. Todo está bien. ¿Llevas tiempo esperando? No, mucho. Poco. ¿Desea que le sirva algo? Una cristal, por favor. ¿En serio, falta? No te preocupes, todo está bien. Anoche pasé maravilloso. Gracias. ¿Te imagino demasiado temprano? No, tenía que hacer cosas. ¿Cómo llegaste bien? Sí, estuve buscando la cadena y espero que la mandemos a Meso. Aprovecho. Gracias. Prost. Salud. Salud. Pues va a hacer. Después tengo que visitar algunos lugares. Buenos días. Mira, mi amor, ellos son los amigos de los que te comenté. Aló, guten Tag. Wilber. Patrick, encantado. Michelle. Alien. ¿Me estén siguiendo a su trinken? ¿Desean beber algo? Sí, para empezar una bucanera. Negocio primero, por favor. ¿Me acompaña? Muy interesante. Espera un momento. Ok, mi amor. ¿Todo bien? Sí, todo súper. Mi amor, tengo que irme. ¿Pero tan rápido? ¿Pasa algo? No, para nada. Es que mi hermana me llamó a ver si podía ir a buscar a los niños al círculo porque se complicó en el trabajo. Bueno, pues yo no tengo nada que hacer. Si quieres, te acompaño. No, tú te ofreces porque no los conoces. Mi sobrino te vuelve loco en 15 minutos. Bueno, entiendo, entonces. Pero de todos modos, tú vas a regresar, ¿no? Claro. Bueno, mi habitación es 60A. No te preocupes, que yo tengo buena memoria. ¿Pero aún así no vas a apuntarla? Tranquilo, todo está bien. Aquila. ¿A dónde tú vas? Pa' Tulipán. ¿Te cuadra 5 pesos? Me cuadra, sube. Vamos.
perenguera por esta palabra. Traigo ahí, mira, orango, traba. Pasa lo que tú digo. Compadre, te dije que me bajaras eso. Necesito que me pagues ahora. Compadre, no me estreses, te dije que yo vengo ahora para acá. Necesito que me pagues, quita. Loco, te dije que yo vengo para acá ahora. Qué clase de cabrón mala esta, qué clase de cabrón. Y eso duele, hermano. Duele, coño. Pero tú eres un hombre, Cere. Claro que sí, que coño voy a ser un elefante. Pero yo la agarro bajando, negro. Coño, yo la agarro bajando, Cere. Niña, me favor, búscame ahí a Patrick. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Buenas tardes. Me hace falta que me comuniques con Patrick. ¿Estaba hospedado en el hotel? Claro. ¿Habitación? No sé, no me acuerdo. ¿Apellidos? No sé, mami, no me acuerdo. Lo único que sé es que es alemán. Un momentico, por favor. No. Aquí no hay ningún alemán que se llame Patrick. Niña, ¿pero cómo tú me vas a decir que no hay ningún alemán que se llame Patrick? Si hoy por la mañana yo estuve tremendo rato sentada ahí en el lobby, incluso yo la vi cuando usted llegó. Hazme favor, búscame ahí. En este hotel no está hospedado. ¿Usted está segura? Segura no. Segurísima. Coño, ¿pero cómo este hombre me viene a callar? ¿Qué pasa? Tranquilo, Zamora. Que ya la joven se marcha. Mira quién va por ahí. Mara. No, chico, no. Mira. Cere, qué chiquito es el mundo, negro. Coño. Tú vas a ver ahora. Te crisis, oye, te crisis. Tú eres muy bien honesto. Tú sabes muy bien que en este negocio en la cabeza no solo va a pedir. Piensa, oye, piensa. ¿Qué hacemos? Mira. Vamos a irlo hasta el lugar donde está pagando. O nos da el billete, negro. O lo dejo mudo, coño. Tú andas con la silla. ¿Ese cuánto enseñado, bro? Está bien. Liquida que se nos va. Dale. ¡Hola, hombre! ¿Cómo estás? Tranquilo, coño. Tranquilo. Que no es mi intención maltratarte ni dejarte tirado medio muerto aquí. Esto es sencillo, loco. Mi dinero. Yo lo siento, hombre. Yo solo tengo... 50, no más. Negro, guarda ahí. ¿Qué co lo que te pasa a ti? ¿Tú te pisas que uno come mierda o qué? Mi dinero, Cere, mi dinero. Calma. Responde, coño. ¿Aló? ¿No es ese, Cere? No, pero celular no.
Eso es única que yo tengo de contacto con familia mía y amigos. ¿A mí qué coño importa? Tú sabes que me cuadra, ¿no? Me cuadra. ¿Tú sabes cuál es el único problema? Que tú cubres una pequeña parte de tu deuda. Todavía me debes lo de las heridas, cabrón. Mira, es tut mir leid. Ich habe kein Geld. En español, coño. ¡En español! Que no tengo dinero, hombre. Yo he tenido que vender cosas mías para poder pagar renta de este mes. Si no, me tengo que regresar a mi país. Ere, este tipo está pasmado. Negro, guarda ahí. Marca la prenda. Coño. ¡Vete a estafar a otro! ¡Vete a estafar a otro! ¡O métete a yegua! Porque tú estás equivocado con los únicos tipos locos en La Habana. Sobre todo con este que está arrebatado por meterte las manos. Y dilo. ¿Hacer de meterle las manos a este tipo? Caballero, señores, hay una posibilidad de 200. ¿Dónde? Dímelo ahora mismo, voy a ir a buscarlo. Mañana a primera hora me traen pago de lo que yo vendí. Ustedes pueden venir tipo mediodía y se llevan parte suya. ¿Hacer este tipo me está complejando? ¿Déjame tener las manos? Negro, revienta, loco. Tú me dejas mi cara de comer. ¿Coño te vas a... Espera, espera, esperen, esperen. Hay otra posibilidad, señores. Mucho mayor. Estoy hablando de miles de dólares. Negro. Te escucho, Acere. No me llame hoy mismo. ¿Cuál es la urgencia? Sube para que te enteres. Dale, vamos. Hace 3 días, el decano de mi facultad recibió llamada de una señora. Parece que son viejos amigos. Pues esa señora y Wilfredo Lan, bueno, ustedes saben quién es Wilfredo Lan, famoso pintor cubano que obra vale millones. Hay una que está en el Museo de Nueva York. Ya, genau. Pues Wilfredo Lan y ella, cuando jóvenes, tuvieron un romance y él regaló... No, pero espérate. ¿Pero hace cuánto tiempo fue eso? Porque si según tú la vieja esa tiene 80, 80 y pico años, la pintura lo mínimo que puede tener son 60, 60 y pico, no pare más. Y en ese tiempo esa pintura no era tan buena, ya tan conocida, y nada de eso me va a volver loca. Loca, acuérdate que es un Lan. Bueno. Chica, tú no sabes ni lo que dices. Cualquier pintura de Lan, así la haya hecho con 3 meses de nacido, cuesta un ojo a la cara y la mitad del otro. ¿Y qué tú sabes? Porque él es arquitecto. Preocúpate, ¿por qué no lo sabes tú? Como yo soy... Tú lo que eres tremenda. La mía, de crisis. No le hagas caso. Escúchenme, por favor. No discutan tonterías. Lo que importa es que esa señora quiere vender pintura. Y pidió a decano que asesore en precio. Él va a enviar próximo jueves, 4 de la tarde, a 2 profesores. Y lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de ellos. Alicia y yo nos encargamos de eso. O mejor de eso me encargo yo. Tú tienes todas las cualidades para hacerlo. Dos de nosotros los vamos a sustituir. Y hacemos creer a la señora que la pintura no tiene mucho valor porque es una obra que está deteriorada o que Lam estaba en una edad prematura y no había adquirido el estilo que lo hizo posteriormente famoso que fue. Y tú, alguien, te haces pasar por un coleccionista latinoamericano y que vas a ver la pintura porque te comentamos de ella y tal vez te va a interesar comprarla. Acuérdense, señores, que ese tipo es una personalidad, ¿eh? Todas sus pinturas son reliquias. A ver, si el cuadro no lo hizo en sus mejores tiempos, por supuesto que no va a costar lo mismo. Pero yo les aseguro que no baja de 10 mil dólares. ¡Ay, de mamá mía! Yo pienso que para eso sí vamos a tener que garantizar 2.000 dólares. Hacerlo te entiendo muy fula. Para que podamos repartir ganancias iguales, es que dividamos el precio entre nosotros 6. Hacer, este tipo es un muerto de hambre. Déjame eso a mí, que yo soy un experto en sacar cuentas. ¿Ves? Serían 333.33 dólares por cabeza, caballero.
A mí no me estén mirando que yo no tengo un kilo. No, yo estoy pasmado. Señores, yo he vendido cosas mías de valor. Ey. Pero tú estás loco. ¿Cómo tú crees que voy a vender todas mis cosas sin tener ninguna seguridad de nada? ¿Y si la pintura esa es una mierda? Chama, ¿y si tú no estás estafando? Sí, porque ya tú lo hiciste una vez. Y tú eres un señor profesional en eso. Bueno, entonces, finito. No se hace negocio y punto. Ustedes pierden posibilidad de ganar miles de dólares. Espérate. ¿Puede haber una solución, caballero? Mire, vendemos algunas cositas. Si eso es lo de nosotros. Después le tiro una foto al cuadro. Y se la enseño a un amigo mío que es artista plástico. Él nos puede decir el valor real de la pintura. ¿Qué pasa, caballero? Esto es una ganga. Vamos. No se mareen. Pero, caballero, ¿qué es lo que pasa aquí? Acá la ninfa tiene razón. ¿Eh? Es que no se arriesga, no triunfa. Trato a hacer. Nuestra familia está muy apenada con esta situación. Ahora mi abuela se le ha metido en la cabeza la idea de vender el cuadro y... verdaderamente nosotros no estamos de acuerdo. Te dieron pollo con pescado. La cosa está bien dura y yo sigo desesperado. No todo lo que brilla es oro machacao. ¿Tú crees que haya posibilidad de ir a verlo? Tú sabes cómo somos nosotros los pintores, ¿no? Nos ponemos ansiosos. No se preocupe, profe. En estos momentos, mi abuela se está pasando unos días en mi casa con mis padres. Lo que podemos hacer es que yo lo llamo y nos ponemos de acuerdo. Te dieron pollo con pescado. Ese pecho le compré, miren eso. ¿Le cambiaste? Mira, hazme favor, que lo que traigo es una bomba. Caballero, tenemos que deshacernos del salado cuadro ese. ¡Está metido en tremenda candela! Toda la policía está buscando el cuadro. Hasta ahora no hay nada. Pero hay un muerto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo un muerto? ¡Chance! Tú te robaste el cuadro. Nos robamos cuadros. ¿Alguien mató a alguien aquí? Entonces, caballero, ¿qué? ¿Cuál es la bobería? ¡Vamos a seguir la pachanga! Sí, pero que tú qué puedes. Quiero hablar con alguien. Oye, te buscan. ¿Quién me busca? ¿Y qué tú haces aquí? ¿Y tú quién eres, él? Yo soy el padre de Luis. Eso que no lo conocía. Por lo menos eso fue lo que juraste en el juicio. ¿De qué juicio tú hablas, ¿eh? ¿Te equivocaste de gente? Desde que te vi disfrazado con el cuadro en la mano, enseguida supe que era otra estafa. ¿Y qué pensaba? Que podía seguir culpando inocentes. Ese cuadro se lo compramos a una señora con todas las de la ley. Vive en 10 de octubre, detrás de la panadería. ¿Verifica? Ustedes saben perfectamente que ahí no vive nadie. ¿Pero cómo que ahí no vive nadie? Un momentico, a ver. Que yo recuerde. Nosotros le compramos un cuadro a una vieja. Y la vieja no las presentó. Coño, hijo de... No. Momento mal. Tú no tengas desconfianza conmigo ni mires con cara así. Porque yo pagué y puse dinero igual que todos acá. ¡Tú, Astro! ¡Cállese, mal!
La policía aún no conoce esta dirección. Pero hay gente que sabe que yo estoy aquí. ¿Estamos? ¿A dónde tú quieres llegar, Cere? Si todos ustedes declaran y dicen lo que realmente ocurrió el día del robo de los televisores, entonces yo me pido del cuadro y nadie, absolutamente nadie, sabrá que ustedes están aquí. ¡Ey! Un momento. La policía va a seguir investigando. Habrá un juicio, se necesitan pruebas y no hay nada que nos incrimine a nosotros. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tú estás seguro de eso? Claro que sí, Cere. Imbécil, yo no me voy a embarcar más por tu culpa. Oye, imbécil, la madre que te parió a ti. Ya, no te calientes, tranquilo. Caballero, vamos a cuadrar la cosa. Que la policía conoce a todo el mundo aquí. Señores, yo sí no voy a ir deportado por culpa de ustedes. Así que ustedes resuelven este problema ahora mismo, pero ya. Ahora díganme, ¿cómo lo planearon tú? Mi padre es el presidente de CDR en su edificio y yo me enteré por él que iban a cambiar los televisores. Es un edificio bastante apartado, de pocos apartamentos y casi todos trabajan. Como tu hijo trabajaba en la casa, supe por los vecinos que le habían dejado la llave para cuando vinieran a hacer el cambio de los televisores y pensé que era una buena oportunidad. Nosotros tratamos de hacer el menor ruido posible. Hablamos lo imprescindible y bajitísimo para que pareciera que solo él estaba haciendo el trabajo. Él era quien entraba a la casa a buscar los televisores y nosotros lo bajábamos. Por eso los viejos del segundo piso declararon que él solo lo había hecho. Nada más que eso. Yo estaba en la esquina vigilando. Cada vez que se acercaba un carro o una persona le chiflaba y sabían que no se podían dejar ver. Hasta que llegaron los vecinos del segundo piso y ya. Embarajamos y nos fuimos en el camión. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Qué linda se ve esta mesa. Oye, apúrate con eso. Alicia, corre que están tocando, niña. No voy, agua, ya voy. Ay, papá. Amor. Tranquila, tranquila, ya estoy aquí. Te amo mucho. ¿Estás bien? Bien. Dañé tanto. Yo también me veía, pero estoy aquí. Ya pasó. ¿Oye? Hasta la chica tuvimos un padre, dice. ¿Eh? Ya voy, estoy aquí ya. Señores, ahora sí hay boda. Vamos, señores, enfría esto. Mira, Rosa. Buenas por aquí. Caballero. Coyudo, todo es pabellón. Caballero de Bayuma. Venga, hermano. Oye, qué clase de locura por ti. Y oye, me pusieron una navaja aquí. Que me la vi, prieta. Está bueno. ¿Quieres comprar una cadenita? Déjame, por favor. Gracias. Familia, porque sigamos juntos. Y por el amor, ¿no? Sí, cómo no. Que nos falte. No por siempre lo que buscas trae suerte o te